aquí vamos a empezar en otro paseíto. Aquí me paré en la tienda Stater Brothers, que es una de las populares. Son precios más módicos en comparación con la Bonds o con la Ralphs o con otras tiendas parecidas. Y voy a aprovechar que ando aquí con la cámara, con la GoPro de mi hijo, y vamos a pasar un rato aquí en bicicleta y charlando, platicando. Este centro comercial muy calmadito, muy bonito. Qué bueno que los negocios están todos abiertos. Hemos pasado por tiempos cuando en centros comerciales como este se ven muchos locales cerrados. Pero aquí ahorita se ve que ya vamos saliendo poco a poco esa recesión alargada en la cual caímos con aquella crisis de la vivienda, que tantos millones y billones de dólares se fueron a manos desconocidas y nunca nadie ahí ha hecho por saber qué fue, cómo es que se suscitó todo eso, que el gobierno y hasta en Europa, que los gobiernos permitieron que personas que no podían pagar casas pudieran obtener casas a crédito, y los prestamistas sabían que poco a poco iban a meterse en problemas y a no poder pagar las deudas y a perder la vivienda, a perder los depósitos, a perder las mensualidades. Y bueno, se desató esa crisis muy horrible, que es cuando entró el presidente Obama en un hoyo horrible. A muchos se les olvida eso convenientemente. Pero es mi percepción muy personal de que este hombre, a pesar de que le han metido tantas trabas para que falle su manera de gobernar, ha salido adelante y bien que mal ha ido sacando al país adelante, la economía, y es donde andamos, ahí la llevamos. Aún así, aquí en California es muy difícil que nuestros jóvenes obtengan trabajos duraderos con beneficios bien pagados. Sí hay trabajos, pero son trabajos de menor escala. Muchos de nuestros jóvenes que tienen una preparación técnica, una preparación educativa, están trabajando pues prácticamente donde puedan. Este video se lo dedico al compañero de YouTube, Dadaísta Gastronómico, porque sus videos de él, de sus travesías por el Distrito Federal, me inspiraron a hacer lo que estoy haciendo, a grabar estos pequeños paseos. Ahorita son como las 7:35 tarde. Este se llama el Shields Road. Acá está clausurado. Y voy ahorita por la carretera 111. Esta carretera nos permite ir hasta Calexico, California,
frontera con Mexicali y Baja California. Aquí está un edificio solo, de esos que tal vez está mal ubicado, y parece que el negocio que empezó ahí nunca agarró vuelo. Acá vemos terreno baldío y allá al fondo se ven las palmeras. Aquí la palma de dátil es muy común, aunque poco a poco estos sembradíos de palma de dátil han ido desapareciendo. Una vez me tocó ver un tráiler, un camión de carga, y llevaba como algunas 6 palmas maduras, por dicho ya de adultas, y con las raíces muy bien protegidas. Y le pregunté al conductor del camión que hacia dónde las llevaba, y me dijo que iban hasta el otro lado de los Estados Unidos, hasta Miami, a entregarlas, y ya estaban compradas. Yo sabía, por lo que escuchaba, de que las palmas maduras son caras, y le pregunté que cuánto costaba cada una, más o menos, y él me dijo que $10,000 cada una. Acá hay una familia que se ha dedicado a mantener ese sembradío de palmas. Aquí voy a dar vuelta a la calle Jefferson. Esta calle se viene a juntar con la Interestatal 10, que corre de este a oeste, culmina ya en Santa Mónica, California, y a la vez la hemos recorrido y llega hasta Florida. Y pasa por El Paso, Texas, cuando hemos ido a visitar Ciudad Juárez, de donde soy originario, es por la isla que tomamos. Pues tenemos suerte de que tenemos estas vías para los ciclistas. Este arroyo baja de las montañas, y en tiempos de que hay agua, es el que nos salva de inundaciones aquí en el valle. Este video durará más o menos 10 minutos. Yo soy maestro aquí en una escuela local, maestro de la preparatoria, se llama La Quinta High School. Ya en unos 2 años más, Dios mediante, me jubilo. Aquí mi indicador de tiempo me dice que ya son 10 minutos. Voy a dar vuelta y apagar la cámara. Un club campestre aquí, que en el desierto se mantiene vivo, a pesar de la sequía actual por la que estamos pasando. Así son las calles por acá, bonitas, pero a la vez con muy pocos niños jugando en la calle,
o gente por la calle, cada quien en su casa. Y más ahorita por el calorón. Ok, aquí corto.